Hola, Laura, buenas tardes. Gracias por recibirme. Por favor, gracias a ustedes por estar también formando parte de un programa y de acercarnos a nosotros la información y el conocimiento de cómo va encaminada sus actividades deportivas. Y en este caso nos encontramos con que debutás, ya lo sabíamos, lo volvemos a confirmar, en el Sport 4 de Tradicionales, con la posibilidad previo a la cita que viene de haber probado. Sí, Laura, así es. La verdad que bueno, fue, como te contaba en la nota anterior, surgió acá en Entrever y le buscamos la vuelta, le buscamos la forma y la verdad que si Dios quiere vamos a estar el domingo que viene, el 6, presente, debutando. La verdad que muy contento. Como nombrabas vos, el sábado pasado pudimos ir a estirar y pude ir de tarde en el Río del Auto y yo conocer el auto y más que nada conocerlo. Y lo que hacen esos tipos de autos, la potencia que tienen y todo. Así que la verdad que pudimos girar, anduvimos bastante bien. La verdad que me sorprendí, porque la verdad que quedan muy bien. Así que nada, ahora seguimos trabajando para ver de estar el domingo que viene. Qué bueno, me alegro. ¿Te adaptaste fácil? Sí, eso costó un poco porque la verdad que son autos que tienen mucha potencia y en un piso de tierra por ahí es medio complicado de llevarlo, pero la verdad que bueno, pudimos adaptarnos y hacer buenos tiempos. Así que nada, primero tuvimos unas fallitas con el auto, pudimos encontrarla, pero después nada, la verdad que el auto impecable, la verdad que el Tapa me dio un auto confiable de yo subirme y manejar nada más. Así que nada, muy contento. Me alegro mucho por vos. Lucas, y es decir que no vas a desentonar del todo cuando te sumes a esta categoría, teniendo en cuenta que es en general Alvear, el circuito ya lo conoces, pudiste girar, vas a buscar seguir adaptándote al auto, al circuito, va a ser tal vez un poco más complicado porque los tiempos son muy justos, es poca la actividad que tienen y en Alvear sabemos que se presentan muchos autos de esta categoría. Sí, la verdad que sí, bueno, por eso fue una de las ideas que tuvimos de poder ir a girar, que nos dio la oportunidad y bueno, no la desaprovechamos, porque si bien es una batería muy muy compleja y con pilotos de mucha experiencia, y hoy está tan pareja que bueno, hay que tratar de estar a la altura. Y si bien yo no voy a buscar ningún resultado, voy a tratar de juntar experiencia y andar lo mejor posible, pero bueno, siempre queremos andar bien. Así que más contento ahora que el fin de semana cuando fui a probar, habían pilotos como Román Mastruz, Leandro Much, que son pilotos referentes de la categoría, y anduvimos cerca del tiempo de ellos. Así que nada, por ahí vamos ahora con un poco de desventaja, que al ser debutante nos toca largar último en la serie. Pero bueno, más allá de eso es juntar experiencia y tratar de terminar. Excelente, me gusta esa idea y la predisposición que tenés para seguir adquiriendo experiencia. Bueno, contanos características del circuito para vos. Nada, la verdad que bueno, yo siempre lo veíamos afuera, la verdad que me gustó muy lindo, rápido, rápido, lindo para manejar. La verdad que bueno, se rompió un poco el piso, no estuvo trabajando la gente de ahí de arriba, pero más allá de eso, sacando ese factor, la verdad que el circuito me gustó manejarlo. Y bueno, sea el circuito que sea, estando arriba de otra carrera, siempre me va a gustar. Así que, pero nada, después me pude adaptar rápido el circuito. Como te decía, un circuito rápido, tiene sus cosas rápidas, sus curvas lentas, pero más allá de eso, la verdad que me gustó mucho. Bien, se siguen vendiendo números, sigue la rifa dando vuelta, buscando compradores, quedan pocos, pero quedan. Sí, la verdad que bueno, ahora esperar al aire, me llama la atención a toda la gente que aportó su granito de arena y confió en mí. Así que nada, y sí, números quedan. Ahora hemos hecho una. Como una tipo promo de dos números por a mitad de precio. Así que nada, estamos buscando la vuelta para tratar de llegar mejor de forma posible y llegar con el presupuesto tranquilo. Así que nada, igual, la verdad que muchísima gente me buscó.
Neuquén, de todos lados, siempre apostándome a mí para poder que yo pueda seguir creciendo en esto. Así que nada, la verdad que muy agradecido. ¿Qué valor tiene el número? Para ver si logramos que la gente siga colaborando y que no sobren numeritos, que los puedan comprar todos. Mira, Laura, nosotros, yo hice el sorteo, 1.000 pesos el numerito, y bueno, por ejemplo, ahora he hecho 2 números por 1.500, así que por ahí eso está bueno hoy, se nos ocurrió este día de hoy, y actividad que la publicamos, mucha gente le gustó la iniciativa, y bueno, la verdad que creo que están viendo la buena onda que estamos poniendo y las ganas que le estamos poniendo, y se siguen sumando. Así que nada, como te digo, el numerito sale en 1.000 peso, o si no, 2 por 1.500, esa es la idea que tenemos hoy. Perfecto. ¿Cuándo es el sorteo? Se sortea el viernes 4. El viernes 4 hacemos el sorteo. Bien. ¿Cómo te ubican? Contanos. A través de mi número de teléfono, de mis redes, y si no, bueno, acá yo estoy todos los días acá en el Tapa Carrión, en Comandante Torre 850, pero para ir lo más normal, a través de mis redes sociales. Bien. Bueno, Lucas, lo mejor para vos en este debut. Seguramente nos veremos el domingo en General Alvear. Ya estoy acreditada, de ir voy. Espero que todo salga bien para vos y que se pueda concretar de poder continuar precisamente en esta categoría y formando parte de tradicionales. Bueno, Laura, ahí nos veremos entonces. Sí, la verdad que la idea, bueno, es ir ahora, hacer esfuerzo para estar. Estamos todos bastante encaminados. Estamos, digamos, casi seguros que vamos a ir. Así que bueno, ya después de esta carrera, más allá del resultado de eso, veremos si podemos ir o no. La idea es tratar de seguir, Tapa quiere que sigamos, así que vamos a tratar de hacer esfuerzo, pero bueno, paso a paso, todo este tiempo, así que bueno, Laura, dale, te espero el domingo acá y nos veremos el domingo acá. Gracias, que tenga buenas tardes, chau chau. Lucas López, piloto sanrafaelino que debutará en tradicionales, categoría Sport 4. Tu granito de arena puede colaborar con este buen piloto que ya lo ha demostrado en el karting a nivel nacional. Y bueno, se abrió esta posibilidad para él en el taller de Alberto Tapa Carrió. Ya probó en el Víctor García de General Alvear y quiere seguir aprendiendo, adquiriendo experiencia en esta categoría, y así será para él de ahora en adelante, a partir del momento en que debute.